vamos a empezar, ya tenemos una pregunta. Chica, mi hija tiene 24 años y hace 5 le duele el brazo y la pierna derecha. Ya le hicieron ultrasonido y otros exámenes y no le dan solución. No come carne ni lácteos. 24 años. Ah, caray, pues a esa edad no debe de doler nada. Y hace 5 años le duele el brazo y la pierna. Mira, no me gustaría aventurarme a darte algo. Hay que... Tiene algo muy delicado, ¿no? No es normal ni siquiera que le duela por poco tiempo. Y menos si tiene 5 años con el dolor y tiene 24 años de edad. Hay que hacerle estudios y obviamente hay que analizarla muy bien. No te puedo decir algo. No me atrevo a decirte algo. Pero pues que se atienda, ¿no? Que se atienda, ya sea en el hospital o con nosotros, pero se debe de atender, eso no está nada bien. Para el reumatismo, Rosa Moreno, para el reumatismo es bueno el cafelágeno. Sobre todo el cafelágeno, que bueno, también lo tengo por aquí, cualquiera de los dos, es un colágeno de muy buena calidad, pero bueno, el cafelágeno tiene, aparte del colágeno, pues tiene vitaminas que ayudan para cabello, piel y uñas. El colágeno sobre todo sirve para la belleza, o sea, para la caída del cabello, para las líneas de expresión, para desvanecer las líneas de expresión y para las uñas, para los huesos, pero también ayuda para las articulaciones. Entonces, problemas de artritis ayuda mucho. Pero para el reumatismo hay otras... le podría ayudar poquito. Digamos, el cafelágeno te podría ayudar poquito, pero lo que tienes que hacer es dejar las grasas de origen animal, dejar el tocino, dejar el salami, dejar el jamón, dejar ese tipo de grasas, ¿no? El chicharrón de puerco, pues es que la carne de por sí es mala y luego frita, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo es el chicharrón? Como es el chicharrón de puerco, y eso hace mucho daño para el reumatismo. Y bueno, algo que te puede ayudar es el jugo de naranja con fresas y miel todos los días, miel de abeja. Bien, Damaris Reina, el colágeno sabor capuchino, ¿qué tan bueno o no es la alimentación? ¿Qué tan bueno o no es la alimentación a un enfermo a base de calcinato de calcio? Que si el colágeno sabor capuchino... Que si se lo puede tomar... Bueno, estos productos, pues se los puede tomar cualquier persona. Este sobre todo, pues cualquier persona que esté acostumbrada a tomar café. Si no está acostumbrada a tomar café, entonces el que le recomiendo es este. Porque este no tiene cafeína, este no tiene café. Sí tiene sabor a café, pero no es café, no tiene cafeína. Y pues se lo puede dar a una persona sana o a una persona enferma. No le afecta para, pues, con los medicamentos o con su enfermedad. Lo único que debe de tener cuidado es la cafeína, si es que le afecta, entonces al colágeno sabor capuchino, nada más. A ver, Lourdes Castillo, ¿qué le puedo dar a mi hijo? Tiene 15 días,
¿Qué hace? A un joven que tiene 15 días que hace del baño del 2 y le da mucha comezón en el recto. Mira, pues ese joven de seguro está comiendo muy mal. Y yo lo que le recomiendo es una monodieta de papaya y jugo de naranja. Que todo el día haga una monodieta. El ayuno, que está un poco de moda, afortunadamente está de moda, y qué bueno que las cosas buenas se pongan de moda y no nada más las cosas malas, sino qué bueno que está de moda el ayuno intermitente. Entonces yo les voy a recomendar cómo aquí damos el ayuno. Desde que se levante hasta que se acueste, va a consumir, sí va a consumir algo, pero nada más va a ser papaya y jugo de naranja. Todo el día, desde que se levante hasta que se duerma, pura papaya. Claro que como es fruta, pues le va a dar hambre cada 2 horas. Pues que coma cada 2 horas. Papaya y tiene sed, jugo de naranja. Y aunque no tenga sed, debe de consumir unos 3 litros de jugo de naranja para que funcione mejor el ayuno. Y con esto, con este día de monodieta, vas a ver que se recupera. Pero obviamente debe de estar consumiendo mucho pan, debe de estar consumiendo mucho chile, pero chile sintético. Porque el chile natural no hace daño para nada, no causa la gastritis. Lo que sí causa la gastritis es salsas, que te venden como salsas, pero no es salsa natural. Como por ejemplo, y espero que no nos castiguen aquí en YouTube por andar diciendo marcas, pero por ejemplo la salsa Valentina o sus derivados, ¿no? Sus competencias, esas no son salsas, esas son químicos con sabor a salsa. Claro, esas sí hacen un hoyo en el estómago, esas sí causan una úlcera y también que le arda, ¿no? Porque no es normal, de seguro está comiendo mucho chile de esos sintéticos. Y bueno, aunque no tengan ese ardor, yo les recomiendo a los que me están viendo que no compren esa salsa, porque si hay en su casa, sus hijos la van a utilizar. Entonces la mejor manera para que sus hijos coman sano es que no haya cochinadas, que no haya estos alimentos, que no deberían de ser considerados alimentos, que no haya esto en sus casa, en su alacena, que no haya, y punto, no la van a consumir. Hay que darles otra opción también a sus hijos. Dele un plato de fruta con chile natural ahí en la mesa, para que nada más pase y el hijo agarre una como botana, ¿no? Ay, que todo el día esté comiendo esta fruta. Pélele la fruta, ya píquela y déjala ahí en el plato para que se antoje y para que se la coman. Ya verá que poco a poco se van acostumbrando a comer más sano sus hijos. Pero también deben de educar con el ejemplo. Porque si el papá dice, ay, aquí están las manzanas, cómetelas, hijo. Y el papá, no, pero a mí no me des eso. Le dicen a la esposa, no, pero a mí no me des eso porque a mí no me gusta la manzana. Pues el niño jamás va a probar la manzana, ¿no? Pero si en cambio ven al papá comiéndose una manzana, ven a la mamá comiéndose una manzana, aunque no diga nada, el hijo va a agarrar una manzana y se la va a comer con gusto, ¿no?